En el marco de la Semana de la Primera Infancia, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Estrategia de Cero a Siempre realizan capacitaciones a docentes y padres de los menores para sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia que tiene trabajar por el bienestar integral de los niños y niñas del país. Siempre tiene dos componentes, un componente académico, que es en lo que estamos ahora, donde vienen conferencistas, se reúnen agentes educativos de primera infancia para actualizar sus conocimientos, aprender. Y en el fin de semana un gran festival que se desarrolla en muchas comunas de la ciudad con actividades lúdicas, con actividades culturales, con educación para los padres, actividades de todas las secretarías, de enseñarles a los padres cómo leerles cuentos a los niños, estimularlos para usar los servicios de salud, para mantener a sus niños vacunados. Las conferencias que se realizan en la Universidad San Buenaventura sirven para medir el trabajo adelantado en el municipio frente a la primera infancia y la continuidad anunciada por la próxima administración a este tipo de iniciativas. Entonces va a ser muy fácil porque va a ser cuestión de reunirse con su equipo y de mostrarle cómo se ha hecho, por qué se ha hecho, darle todo el apoyo posible, y ellos van a seguir adelante con esto mismo porque lo han expresado y nosotros estamos muy contentos con eso. La meta para 2015 de esa estrategia es reducir la desnutrición crónica de los menores en primera infancia en un dígito y cumplir así con los objetivos del desarrollo del nuevo milenio.